El día de hoy vamos a hacer un equipo creado completamente con porteros. Los porteros van a ser jugadores, es algo que no se puede hacer en Soccer Manager, pero nosotros hemos creado el sistema y lo tenemos por el canal. Esta es la idea de un suscriptor que se llama Iván, que me lo pasó por Instagram, así que si no me sigues en Instagram y quieres pasar ideas, pues ahí en la descripción lo tienes. Bueno, el primer paso era evidentemente pues fichar porteros, ¿no? Porque esto no se puede hacer sin fichar 500.000 porteros, porque lo que hay que hacer es pasar todo el equipo de... de titulares, ¿no? De todo el equipo, de titulares en general, delanteros y tal, pues pasarlo al equipo de reserva o venderlos y fichar todo porteros y pasarlos al equipo principal. Yo creía que no se iba a poder hacer, pero bueno, es la única forma esta de hacerla y he tenido que hacerla con un equipo un poco mediocre porque si no, pues iba a ser más difícil, ¿no? Por lo tanto, tenemos todos los porteros fichados y lo que iba haciendo pues es fichar al portero y pasarlo al primer equipo y así llegamos a tener todo el equipo lleno de porteros. 25 porteros en plantilla para que no se ponga absolutamente ningún jugador, porque no puedes poner un portero de jugador. Por lo tanto, pues he tenido que hacer todos esos fichajes que estáis viendo. Lo hicimos en directo, así que suscríbete para pues estar en los directos, ¿no? Y que actives las campanas de notificación y todo eso. Ahí tenemos todos los porteros puestos y nos vamos a enfrentar a el mejor equipo de Soccer Manager, al peor equipo de Soccer Manager y luego a equipos sin más, ¿no? Por lo tanto, tenemos a uno que se llama Lewandowski. Nadie sabe por qué un portero se llama Lewandowski, pero bueno, nosotros lo ponemos delantero porque sí. Manchester City venía con una alineación con suplentes y reservas, la cual pues me decepcionó un poco porque yo me quería enfrentar al Manchester City chetado, ¿no? Pero ya veis que están todos con la equipación de portero, cosa la cual me parece una barbaridad, sinceramente. O sea, no me esperaba que todos estuviesen con la equipación de portero. Yo creía que iban a estar con la equipación, pues, de defensas, ¿no? Por ejemplo, bueno, defensas no, del equipo en general, no solo de los defensas, claro. En fin, es que además también llevan los guantes puestos. Es que me parece una absoluta barbaridad, sinceramente. En fin, Doku, que es el jugador más chetado en este partido, pues nos hacía el primero. Y ahora simplemente teníamos que remontar. Pero fijaos cómo se ven todos los jugadores con los guantes. Es que es una barbaridad, ¿eh? Este reto, la verdad es que me ha sorprendido bastante hacerlo y me ha gustado muchísimo. Fijaos que estamos en el minuto 88 y vamos perdiendo solo 2-0. Nos meten ahora el tercero, pero bastante decepcionante el Manchester City, que solo nos haya marcado 3 goles en 49 tiros, 19 a puerta, 75% de posesión. O sea, bastante, bastante poco me parece, sinceramente. Y ahora nos íbamos a enfrentar al peor equipo. Fijaos que tiene todo valoraciones de 40 de valoración. Íbamos esta vez de verde, así que bueno, tardaron 28 minutos en atacar, en marcar un gol, ¿vale? Porque estaba simulando los partidos, no los estaba jugando como tal. Pero bueno, el caso es que la verdad es que aunque nosotros tengamos mejores valoraciones de equipo, conseguimos marcar un gol, eso sí, conseguimos marcar un gol, pero bueno, definitivamente este equipo de porteros es malísimo, es un experimento el cual pues no tenía esperanzas de que saliera bien, ¿no? Pero la verdad es que me sorprendió bastante y sobre todo me lo pasé muy bien, ¿no? O sea, contra jugadores de 40 de valoración como era ese equipo, pues sufrimos bastante igualmente. En fin, ahora nos íbamos a enfrentar a un PSG bastante chetado, donde Lewandowski iba a hacer no solo un gol en el minuto 5, sino que dos goles nos iba a hacer Lewandowski. Y es que además el PSG estaba jugando contra el mejor equipo que nos hemos enfrentado, o sea, estaba jugando con suplentes, sí, pero en cuanto a valoración había mucho verde, ¿no? En plan, era el mejor equipo y eso se nota. Nos metieron 11 goles al final, aunque Lewandowski metió 2 goles, pues a la cual me sorprende bastante, pero el PSG con un equipo bastante más chetado que los anteriores, pues sí que consiguió hacer más goles, ¿no? Yo creo que si hubiesen puesto los titulares todos los equipos que nos enfrentamos, nos hubiesen reventado, vaya, o sea, al igual 20 goles incluso. En fin, el Real Madrid con una alineación bastante ofensiva, 4-2-4, eso sí, con suplentes, con reservas, nos meten 5 finalmente, 44 tiros, 18 a puerta y solo nos metieron 5, no está mal. Es un experimento que me ha gustado mucho hacer, la verdad. Si queréis más experimentos, pues me lo dejáis en los comentarios, suscribiros, dejar un like y esto es lo que pasó en un equipo de porteros. No olvides probar Striker Manager 3, donde puedes hacer comida y objetos para tus aficionados, entrenar a tus empleados y muchas cosas más que no tiene ningún juego manager. Al registrarte, no olvides poner el código de promotor SERGAMER para tener ventajas dentro del juego y llevar tu equipo creado a la cima. Continuemos con el vídeo.